Nuestra Iglesia Católica celebra el día 29 de julio a Santa Marta. Marta, la hermana de María y de Lázaro. Marta, aquella que pudo decir, como sus hermanos, soy de los amigos de Jesús. Ese solo título significa mucho. Marta corresponde a tantas otras personas que han recibido a Jesús en su casa, en su vida, que lo han considerado su amigo. La casa de estos tres hermanos es una casa que fue muy querida por Cristo. Ellos vivían en una población llamada Betania. Y al parecer, Cristo nuestro Señor se hospedó varias veces en esa casa. Seguramente no solo Él, puesto que andaba con sus discípulos, también un buen número de ellos o algunos de ellos quizás se quedarían en esa misma casa. O sea que la casa de Marta es la casa donde cabe Jesús, la casa donde Jesús es bienvenido y la casa donde son bienvenidos los discípulos de Jesús. Es la casa donde Jesucristo puede descansar. Puede parecer demasiado humano, quizás demasiado incluso sentimental, hablar como lo estamos haciendo. Pero qué hermoso reconocer que hay personas que quieren acoger a Jesús, que quieren acoger a los discípulos de Jesús y que quieren dar descanso, que quieren ayudar a descansar a Jesucristo y a sus discípulos. Esto del descanso es más profundo y es más bello de lo que se suele pensar. Recuerda que los evangelistas nos dicen, eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y en otra oportunidad o ahí cerca, dice también el texto sagrado que Jesús invitó en una ocasión a sus discípulos, vámonos a un lugar tranquilo y apartado. Realmente la vida no puede ser solo trabajo. Es necesario el descanso. Pero es un descanso para Jesús. Es un descanso preparado para Jesús. Y aprender a descansar, descansar con Jesús y darle descanso a Jesús es mucho más profundo. Porque muchas veces asociamos el descanso no solamente con cesar en la actividad, sino con pasar a otro tipo de acciones o de sensaciones o de experiencias o de placeres que entrañan pecado, digámonos la verdad. ¿Cuántas veces el fervor del espíritu se pierde en unas vacaciones? ¿Cuántas veces en un verano o en un paseo o en un carnaval o en una fiesta se ofende a Dios? Esto de aprender a descansar, esto de ser descanso para Cristo, es mucho más profundo, es mucho más bello y es la invitación que hoy nos está haciendo Marta de Betania. Aprender a descansar en Jesús y ser descanso para Jesucristo. Recibir a Cristo y recibir a los que son de Cristo.